aplicar este barniz de Jafra. Es el Jafra Polish. Dice que es de secado rápido. Es el tono Sonic Pink. Esmalte para uñas de secado rápido. A ver qué dice. Esmalte con acabado perfecto en 60 segundos de fácil aplicación. Instrucciones de uso. Agítese antes de usar. Aplicar a una o dos capas para mayor duración. Usar la base protectora para esmalte. Precaución, producto inflamable. Evite el contacto con el calor y el fuego. No se aplique cerca de los ojos o piel irritada. No se deje al alcance de los niños. Viene en varios idiomas. Tiene 12 mililitros. 40 onzas. Vamos a ver. Estoy grabando con el celular, espero que se aprecie mejor. Como ya les he repetido muchas veces, los tonos pastel no son de mi total agrado, pero este rosa sí me gustó. Yo creo que con dos capas quedaría, porque aún le veo huequitos, así que voy a terminar con estas uñas y ahorita continúo con... Bueno, ya me apliqué aquí, vamos a ver si es verdad que seca rápido. No, aún hay otros esmaltes que de verdad sí son bueno, pero ahí dice 60 segundos. Hay esmaltes que sí de inmediato, en cuanto termino de aplicar aquí en esa uña la primera capa, ya secó esta uña. En este caso no, voy a aplicar una segunda capa y voy a ver exactamente cuánto dice mi celular, que cuánto tiempo ha pasado desde que empecé a grabar, o bueno, sí, desde que empecé a grabar, para verificar que sean 60 segundos, 2 minutos con 19 segundos, bueno, con 20, pongamos. Continúo con las otras, pero ya pasaron 60 segundos y aún no seca del todo. Son más de 60 segundos. Voy a terminar de dar esta capa y voy a tener que pausar de nuevo porque mi teléfono se está quedando sin memoria. Ya pasaron como 5 minutos. Voy a poner el dedo. A ver, en otro. Ya seco. La verdad es que no seca en 60 minutos. Vamos a ver qué tal me va. Hoy es domingo 9 de julio. Es, digamos, ya tarde noche, ¿no? Y vamos a ver cuánto me duran. El color me gustó. Hoy es martes 11 de julio. Les voy a mostrar cómo están mis uñas. Bueno, empecemos con estas. Estas son prácticamente las que no uso y están intactas. Estas, al aplicármelo, bueno, en este sufrí un pequeño accidente. No quise arreglarlas para ser 100% sincera. Y en esta hace ratito me machuqué la uña, entonces se desprendió. Pero siempre yo les digo que yo me fijo más en estas dos, en estas cuatro uñas, que son las que menos uso, y veo el desgaste, que eso sería muy similar a cuando uno se cuida las uñas, porque también, como les he repetido en varias ocasiones, yo no me cuido las uñas. Yo cuando lavo uso fibras, uso agua caliente, uso agua fría. Por lo tanto, los barnices me tienden a durar muy poco. Se van descarapelando, se van desgastando. Y eso va a ser lo que van a ver en las uñas del medio. Mira, esta se me rompió. Igual, si ven, está completito. Si acaso aquí es muy muy poquito lo que se desgastó. Esta igual aquí, pues, tiene en la orilla. Esta sí tiene bastante desgaste. Esta también tiene bastante desgaste. Y estas también. Pero como les hago mención, esto fue, bueno, es porque uso fibras, agua caliente. Y bueno, ahorita voy a darles, bueno, después, esto no lo voy a grabar después, pero a continuación ustedes lo van a ver. Voy a darles mi opinión, voy a decirles el precio. Seguimos con el video. Hola, bueno, ya les grabé la introducción, me parece, de este video, así que solo les voy a dar mi opinión. No encuentro exactamente el precio de esto. Este es un esmalte para uñas de secado rápido.
Lo único que encuentro es este de Jafra Health, que aquí estuvo en 75. Esto fue en mayo del 2017. El precio regular dice 116. Quedémonos con ese precio de los 100, bueno, 75, perdón. El tono me gustó. En cuanto a secado rápido, pues no, no creo que sea tan rápido. He probado otros barnices que secan aún más rápido. En cuanto a duración, pues ya saben que a mí no me suelen durar mucho los barnices, pero por ejemplo en las uñas que no tienen tanto contacto con el agua, o por, en este caso con las fibras, más que nada como uso fibras, pues la fibra se lleva un poco barniz. En cuanto a eso, pues sí, me duraron, pero la verdad es que yo no volvería a comprar este producto. Si a ti sí te gustó, si tú sí lo volverías a comprar, pues te invito a que me dejes en comentarios tu opinión. O si por el contrario tampoco te gustaron, también me gustaría que me dejes tu opinión. Y esto fue todo por el video. Si te gustó, te invito a que te suscribas. Y si no te gustó, te invito a que sigas buscando más videos. Tal vez encuentres otro canal que sea de tu agrado. Gracias por ver el video. Bye. Te recuerdo que tengo página en Facebook. Ahora me encuentras como Ariana Garrido, venta de productos por catálogo. Bye.